Buenos días. Hola, Mafer, buenos días. Un momento, iniciamos, permítame. Sí, está bien, Erika. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos. En unos minutos comenzamos.
Buenos días, en unos minutos comenzamos. Gracias por estar en este foro de expertos. Estamos a 4 minutos de comenzar. Muy bienvenidos a este foro de expertos. Gracias a todos por estar aquí. Thank you.
Erika, ¿me dejas compartir, por favor? Gracias. Bienvenidos, estamos a punto de comenzar. Gracias por estar en este foro de expertos. Francisco, buenos días, te cedo los micrófonos. Buenos días, gracias, Erika. Bueno, pues estamos muy, muy contentos y me gusta mucho repetir esta frase que dice: la felicidad es lo único que se duplica cuando se comparte. Y hoy les quiero compartir que lo que cuando inició la pandemia, pues fue una idea, pues se ha ido cristalizando y hoy cada vez nos consolidamos más para poder ayudar a empresarios, emprendedores, a jóvenes estudiantes que estén pensando, que estén por terminar sus carreras, qué es lo que se puede hacer. Y acuérdense, nuestro objetivo es poner en ti una semilla de empresario global. Hoy, si recordarán todos los que estamos en el quinto o sexto piso, nosotros salir de nuestra ciudad, yo que soy de Torreón, ¿verdad? Si nos íbamos a Monterrey, a México, era uy, qué aventado, ¿no? Y hoy los jóvenes analicen y mis hijas han estudiado y mi hijo, ¿verdad? Fuera del país. Entonces, no solo tienen que pensar en los estudios fuera del país, también en los negocios o en sus oportunidades de trabajo. Yo siempre les digo, el mundo es uno. Hay que tener las herramientas y las asesorías indicadas para que puedas aprovechar todo eso. Bueno, ¿cuál es el objetivo del foro de expertos? Es reunir a expertos en torno a las dudas, problemática, temores que tenga una empresa o bien del público. Les recordamos que Erika es nuestra moderadora y una excelente colaboradora, donde ella estará revisando las preguntas para que luego nos las pueda compartir a los expertos. Obviamente va a llevar preferencia la empresa que nos solicitó este servicio para que le podamos ayudar a la internacionalización de la misma. En resumen, quiero que encuentres el cómo sí de pensar y actuar como empresario global. Yo les digo que en la vida, cualquier meta que tú te pongas es como subir un edificio. Y tienes diferentes opciones. Los puedes subir por las escaleras, los puedes subir porque también hay cuerdas, ¿verdad? Puedes subir por las cuerdas que están en el exterior del edificio. Pero la capacitación, el conocimiento, las herramientas adecuadas te harán subir ese edificio en un elevador. Los invito que se capaciten. ABC Global Group es un medio para hacerlo, pero hay muchos. Busca tú tu elevador por medio de la capacitación y la asesoría. Bueno, pues hoy que los tambores de la guerra están sonando, quise poner una frase de este Sir inglés, y es esta, dice: el optimista ve en una oportunidad en cada calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Yo los invito, que ahorita se nos hace muy lejos Ucrania,
Pero yo les digo, sí vamos a tener consecuencias, pero ¿sabes qué? Hay que abrir más los ojos, hay que analizar, estudiar más, investigar más para encontrar las oportunidades. Les garantizo que va a haber muchas oportunidades. Y bueno, ¿qué los estamos invitando? Ayúdanos a formar esta comunidad de ABC Work Team, donde queremos compartir ese conocimiento. ¿Para qué? Para que tu curva de aprendizaje en los Estados Unidos sea cada vez más corta, tu inversión sea menor para que tú puedas triunfar, vender, cobrar en dólares. Bueno, tengo que agradecerle a todos los ponentes que donan su tiempo, a la empresa que hoy nos hace favor de compartirnos, de abrirnos su información para que la analicemos, y por supuesto a todos los asistentes. Yo les digo que una semilla, por muy buena que sea, si no se planta en tierra fértil, no funciona. Por eso nos necesitamos todos. Podemos todos los expertos saber y tener muchas herramientas y conocimiento, pero si no hay quien lo escuche, no tiene sentido, no va a funcionar. Les agradecemos su presencia. Bueno, yo quisiera que se presenten los expertos, por favor, rápidamente, desde dónde están conectados y cuál es el área de especialización. ¿Nos pueden ayudar las damas primero? Ya saben que siempre las damas van primero. Adelante, querida Nora. Hola, Francisco, buenos días. Gusto de verte y felicidades por todos tus éxitos que estás teniendo y los programas y todo, y las entrevistas, etcétera, qué padre. Gracias. Bueno, yo los saludo desde San Antonio, Texas. Yo me dedico a bienes raíces. Yo tengo pues prácticamente ya 20 años viviendo en San Antonio y 15 años como agente de bienes raíces. Y estamos, bueno, me dedico básicamente a comercial, global y un poquito de residencial global y un poco de comercial. Entonces, bueno, con mucho gusto aquí estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, estimado Marco Antonio, tú que eres nuestro, acabo de invitarlo como experto invitado, es es todo un personaje. Rápidamente, por favor, tu nombre, desde dónde estás conectado y tu especialización, Marco Antonio, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Marco Antonio Jaime, estoy conectado desde Jalisco, México, y bueno, tenemos 28 años dando asesoría a empresas y instituciones en México y América Latina para precisamente llevarlas a otro nivel de resultados, y obviamente exportar implica hacer muchos ajustes. Entonces estamos aquí para ayudar a que nuestro producto compita en el mundo con otras empresas que de todas partes del mundo quieren incursionar a los Estados Unidos. Muchas gracias. Otro nuevo invitado y también un experto y una gran persona, Felipe Capetillo, por favor, preséntate. Fíjense la maravilla de Zoom, fíjense nada más, Que adelante, Felipe. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy aquí, es un honor estar rodeado de tanto experto. Francisco, gracias por la invitación. Yo les hablo desde Mérida, Yucatán. Aquí tienen su casa. Yo soy experto en la prospección digital a través de LinkedIn. Y pues va a ser un placer compartir con ustedes algunos tips para pues ayudarlos a mejorar, ¿no? En esa parte, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estimado David Zúñiga, por favor, preséntate. Buen día a todos. David Zúñiga. Mi área de expertise es comercio exterior, aduanas, logística. Esperemos ayudarte un poquito ahí con tus dudas, Amafer. Ya vi algunas buenas preguntas que nos haces en ese tema. Esperamos poderte ayudar. Gracias. Por favor, Daniel Weiss. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Daniel Weiss. Me dedico actualmente a todo lo que es asesoría en administración, desarrollo y comercialización de una aplicación para todo lo que es administración y finanzas de empresas. Es un ERP, CRM.
pero conjuntamente, obviamente, para la implementación de esto, pues ayudamos mucho a las empresas en mejorar sus procesos de administración y control interno. Muchas gracias. Ay, se me están moviendo, es que unos entran sin nombre y no sé. Antonio, por favor, si te puedes presentar. Gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Ramírez, estoy conectado acá desde Tepatitlán, Jalisco, cerca de Guadalajara, y el área en la que me desenvuelvo es en el marketing de alto impacto, todo lo relacionado a hacer que la gente voltee a ver la marca, promocionar productos, y esperemos poder apoyarte en algo relacionado con eso. Y adelante, Francisco. Ok, muchísimas gracias. Creo que ya no me falta ninguno de los expertos, ¿verdad? No, todos los demás son colaboradores de apoyo. Aquí tenemos, se ven más, pero me apoyan en todo esto. Es que bueno, si había gente queriendo entrar aquí, pero no sé qué problema hubo, pero igual vamos a checarlo ahorita, ¿sí? Ok, pero bueno, ¿de los expertos no han podido entrar? Me falta Juan Carlos Yabona también, no ha podido entrar, pero está tratando de entrar, está ahí apoyando. Te voy a mandar el link directo, a veces como que el link de aquí jala más, no sé por qué, pero te lo mando ahoritita, ahí va. Gracias. Permítanme. Ya no supe cómo, es que no soy el panelista, que te lo dé Silvia, por favor. Gracias, no supe cómo. Ok, bueno, quisiera... Voy a presentar yo y luego le voy a pedir que él se presente a nuestro amigo Amáfer Guerrero. Bueno, primero, no se les olvide, hoy es tiempo de cambiar y más con los tambores de la guerra, porque hoy más que nunca nos vamos a dar cuenta que estamos globalizados. Pero ¿sabes qué? Revisa cómo has estado haciendo las cosas, porque hoy es tiempo de que analices y de que hagas las cosas diferentes. Bueno, la empresa del día es Guerrero Development Company LLC, de nuestro amigo Amáfer Guerrero Herrera. Él en 2022 dijo, ¿sabes qué? Yo quiero crecer hacia el extranjero. Y se abrió una empresa en los Estados Unidos para que él promueva la venta de tequila, que por cierto está muy sabroso. Ya se me acabó, Amáfer, ahí tienes ya la botella vacía. Me dijo que cuando se vaciara, él me la rellenaba. Bueno, también quiere vender los paneles solares ahí en el área de Texas y en el área de Arizona, perdón, de Arizona. Y su esposa, que está junto con él, hace una comida, bueno, para chuparse los dedos. Ya me mandó, ya la probé, riquísima. Y por ahí lo referimos con una empresa de Torreón, precisamente para que le esté maquilando para poder exportar. Bueno, ¿quién es él? Pues es el rey de la tortilla ahí en el área de Puerto Vallarta. Él está desde Puerto Vallarta, él allá tiene su residencia. Él tiene varias tortillerías y bueno, es su negocio principal en México. Pero, ¿qué quiere él? Ya le quedó chico México. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir y triunfar en los Estados Unidos. Él orgullosamente es alumno de las generaciones del proyecto y programa que tenemos, que dura 6 meses para que tú aprendas cómo hacer negocios en los Estados Unidos. Bueno, para mí es un gran ser humano. Para mí es, adicionalmente a ser exalumno cliente, pues lo considero un amigo. ¿Por qué? Por todas estas cualidades, porque él es auténtico, leal, sincero, y él no se anda con medias tazas. Él, como si fuera un niño, él pide, pregunta, todo. Te cae también el buen amigo Amáfer. Pero es un empresario muy visionario también y un emprendedor nato. Amáfer, créeme que estoy muy orgulloso que hayas aceptado la invitación de compartirnos todo esto. Te voy a pedir que brevemente te presentes y bueno, pues ahorita que termines les voy a empezar a lanzar las preguntas que nos hiciste a favor de mandarnos, y si tienes más, también las mandaremos. Adelante, Amáfer. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción ahí, estimado Francisco. Creo que si tenemos esa perspectiva, sabes también que te estimo, y eso ha sido por
como dices tú, la honestidad y la transparencia con que nos hemos manejado, y eso ha fortalecido, pues bien, más allá de la relación profesional, también la relación de amistad. Gracias ahí por la presentación. Y gracias también por la invitación. Sí, su servidor, Abafre Guerrero, radico en la mitad del tiempo en Puerto Vallarta, la otra mitad en carretera, así como me imagino varios de ustedes. Y pues sí, nuestra empresa, ya tenemos 16 años acá. En 2013 decidimos formalizarla a través de una SPR. Y pues vimos, bueno, afortunadamente con constancia y todo, fuimos abriendo camino primero a través de las tortillas, luego dijimos hay que diversificar, como dijera Warren Buffett, no hay que poner los huevos en una sola canasta. Y nos ampliamos a paneles solares. Después también pensamos en la iniciativa de envasar comida mexicana y también en una marca propia ahí de tequila. En todo este proceso, pues decidimos apoyarnos ahí primero con gente que tenga experiencia. Y pues bueno, ahorita en la siguiente sección vamos a ampliar más ampliamente esos conceptos, esos puntos, ¿no? Pero aquí estamos a la orden y gracias por la invitación, Francisco. Gracias, Amáfer. Bueno, ya pudieron entrar los otros expertos. Le voy a pedir brevemente que se presente desde dónde están conectados, su nombre y su grado de especialización. Adelante, Juan Carlos, y luego Juan Santos. Primero, Juan Carlos. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Yabona. Yo me dedico a procesos de negocio en las empresas. Les ayudo a estructurarse, reestructurarse, resolver problemas, hacerse más eficientes en procesos. Estoy en Guadalajara y, como bien dice Amáfer, en Guadalajara y en la carretera. Gracias. Es correcto. Amigo Juan Santos, adelante. Buenos días con todos. Acá un poco informal porque estamos sin servicio de internet. Bueno, un fuerte tormenta ayer en la noche. Te saluda Juan Santos desde Ecuador. Nos dedicamos a lo que es automatización de ventas con chatbot. Este servicio nos permite capturar miles de leads en poco tiempo para que ahí su equipo de ventas les dé tratamiento. También trabajamos con el tema de certificaciones de calidad ISO 9001 y felices ahí de compartir desde acá, desde Sudamérica, con ustedes. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues voy a mandar la primera pregunta. Bueno, yo las preparo porque luego me dicen, oye, te brincaste. No me brinco. Las voy haciendo más o menos como considero que pueden ser más atractivas para los ponentes y para el público. La primera pregunta, y acuérdense, Erika, me gustaría que nos ayudes a moderar, que puedan, quien quiera participar, que levante la mano para que puedas tú ir llevando el orden, Erika. ¿Nos podrás ayudar con eso una vez que haga yo la pregunta, por favor? Claro, claro que sí. Adelante, Francisco, con mucho gusto. Miren, se me hicieron muy interesantes las preguntas y creo que van a servir mucho para todas las personas que están conectadas. Les recuerdo que estamos ahorita por Zoom, pero estamos en todas las redes sociales. Si te está siendo interesante, ayúdanos. Ayúdame a cumplir mi sueño de capacitar a México y Latinoamérica. Compártelo en tus redes sociales si te gusta y nos puedes ayudar con eso. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo trascender la incertidumbre y el miedo a exportar? Entonces, si nos pueden ayudar los expertos, ya saben que yo siempre me quedo al final. No sé quién quiera iniciar. Bueno, ya empezó ahí el buen Daniel. Adelante, Erika, tú modera, por favor. Adelante, Daniel. Gracias, Francisco. Buenos días. Bienvenido. Bueno, yo te diría una cosa. Si quieres exportar, digo, ya abriste una empresa en Estados Unidos, pero si quieres vender en Estados Unidos, así no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque se te van a cerrar las puertas. ¿Por qué se te van a cerrar las puertas? Porque lo traes en la cabeza. En la misma pregunta está la respuesta. Yo, una de las cosas que aprendí es, ¿sabes quién te cierra las puertas? Tú solo, en tu mente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es convencerte que Estados Unidos no es una barrera. Por lo que escuché, bueno, pues tienes un mercado muy grande en las tortillas, has incursionado en otros temas,
vender tortillas y al nivel que tú lo vendes, pues no creo que sea fácil. Lo difícil ya lo hiciste. Estados Unidos es simplemente otra tienda. Es otra ciudad. Es, en este caso es un país, pero muy grande, pues. Pero si te quitas eso de la cabeza, lo vas a hacer. Porque gente con mucho menos capacidad, con empresas mucho más pequeñas, y conozco en Estados Unidos y en Europa, gente que ha logrado vender tortillas mexicanas, hechas a mano, con todas las características de México, tacos. Entonces, a lo que voy es, no te pongas las barreras en la cabeza, porque ahí empiezan las barreras. Y segundo, lo único que sí te exige el expanderte es preparar tu empresa para vender. Eso se nos olvida. Preparar tu empresa para crecer. Y pensamos que crecer es vender y vender mucho, pero si no estamos preparados en la empresa, posiblemente fracases. Entonces, prepara también y piensa también en tu plan de negocio, preparar tu empresa para crecer. Eso es lo que yo te puedo decir al respecto de esa pregunta. Gracias, Daniel. No, de nada. Gracias, Daniel. Adelante, Marco Antonio Jaime. Bueno, yo te diría que proyecto mínimo viable, ¿no? Piensa en grande, pero riégala en pequeño. El miedo es esa sensación que todos sentimos ante algo que nos avasalla. Y obviamente cualquier mercado en el mundo, especialmente Estados Unidos, pues es un mercado que nos puede avasallar. Sin embargo, cuando uno está en todos esos lugares, te das cuenta de la gran riqueza que tienen nuestros productos y de que las copias que ellos hacen, pues realmente ni al mexicano, ni al latino, ni a los mismos gringos le saben a comida mexicana. Entonces yo creo que tu proyecto tiene un enorme potencial, pero que también, como el descuartizador, pues vámonos por partes, ¿no? Tenemos que hacer proyecto mínimo viable, ¿sí? Es decir, ¿qué pedazo del pastel quiero comerme ahorita? ¿Sí? Y si no resulta, pues como dijo el ranchero, de recula. O sea, no todo tiene que salir perfecto la primera vez, ¿sí? Tenemos que intentar las cosas y yo creo que tú ya tienes un historial de emprendedor. A mí no me parece que el miedo sea malo. Yo creo que el Canelo se sube al ring y le da miedo pelear. Exacto. El miedo es simplemente un advisor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que armar un proyecto mínimo viable con tu empresa para decir, a ver, esto, ¿qué objetivo vamos a perseguir? Y si no resulta que el impacto tampoco sea tan grande para tu empresa. Gracias, gracias, Marco Antonio. Gracias, Marco Antonio. David Zúñiga. Adelante. Gracias. Sumando a lo que comentan Daniel y Marco Antonio, el único problema del miedo es cuando no te atreves a superarlo. Eso yo así lo veo. Y es lo que nos puede detener. ¿Cómo puedes hacer para tú estar más tranquilo haciendo lo que estás haciendo ahorita? Asesorándote, dando pasos firmes, tratando, como dice Marco Antonio, de reducir el impacto que puedas tener negativo a lo más mínimo posible para que tu proceso de exportación sea viable, obviamente conjugando todo, ¿no? Un soporte estructural de tu empresa fuerte, una asesoría legal para la exportación sólida, un equipo de ventas en Estados Unidos también fuerte, que te permita la recompra. Todo eso creo que va a sumar poco a poco a tu proyecto y te va a hacer dar pasos firmes para que cuando tú te decidas allá mandarlo, que el producto llegue a destino y no haya ningún problema. O que haya los menos posibles, porque problemas casi siempre hay de alguna u otra cosa, porque es un mercado nuevo que vamos a explorar, pero bueno, reducir la curva de aprendizaje. Creo que para eso estás aquí, creo que eso es en lo que nosotros te podamos apoyar, pues con gusto vamos a tratar de asesorarte.
Gracias, David. Gracias, David. Juan Carlos Yabona, adelante. Gracias. Mira, yo creo que hay una parte de filosofía, pues, o lo que se comenta, ¿no? De no hay que tenerle miedo, etcétera. Claro, excelente. Pero yo te diría, bueno, básicamente una es, pues, ya has emprendido tú y seguramente con cada emprendimiento, si tú hacías tortillas cuando empezaste a hacer paneles, pues obviamente decías, no es lo mismo que hacer tortillas y tiene su riesgo y su miedo, etcétera, ¿no? Entonces, dicen que la valentía no es la ausencia de miedo, sino es hacer las cosas a pesar del miedo. Y en el caso de los temas profesionales, pues mira, yo creo que es básicamente nada más con que arriesgues la cantidad que puedes arriesgar y no más. O sea, no arriesgues de ponerte en riesgo todo tu organización, tu negocio. O sea, no es una moneda al aire, ¿no? Sino estructuras un proyecto, haces lo mejor posible y pues con todos los riesgos de negocio puede no resultar. Ahora, normalmente, si no pierdes todo, ¿no? A lo mejor esto, oye, yo esperaba ganar 10 y pues acabé perdiendo 2. Bueno, pues está bien, perdiste 2, no es que vayas a perder 100, ¿no? Es un poco así, lo estructuras bien, te apoyas en lo que debes, sigues las recomendaciones que te den y cómo has hecho tus otros procesos, ¿no? Entonces yo creo que en eso está. Y por otra parte, te digo, el miedo pues es inevitable, son los nervios o la adrenalina o como sea, ¿no? Pero bueno, bien armado, ya has hecho varios, no tiene por qué no salirte bien este. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos, gracias por su comentario, perdón. Antonio Ramírez, adelante. Gracias, sí, mira, Mafer. Yo, el que busca encuentra, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos pensando en que algo nos puede suceder, vamos a estar buscando tantos detalles como para que nos pueda suceder. Y decir, ya ves, te dije, ahí estuvo todo el tiempo. Pero eso no quiere decir también que te tengas que olvidar de pensar que los riesgos existen. Eso es algo muy natural. Lo que yo te recomendaría, a ver si no redundo en este aspecto, porque pues ya quienes me antecedieron, pues literalmente ya casi lo dijeron todo, pero el miedo es como, el miedo, la superación del miedo es una balanza, es como cuando tú te vas a pelear con alguien así, pues si tú llegas todo desvalido, pues sí te cuando alguien te reta, perdona, en una pelea llegas desvalido y todo para la fregada, decimos acá, pues sí como que da un poco de miedo, pero si llega alguien contigo, pues ya le pones esteroides a tu propuesta de pelea y ya te hace un poco más fuerte, o al menos te ves más impactante y ya el otro te va a tener un poquito de miedo. ¿A qué voy con esto? A que rodearte de gente que te pueda ayudar y asesorarte, así como lo estás haciendo en este foro, asesorarte de personas que ya lo hayan hecho, que tengan experiencia o que hayan asesorado a otras personas que tengan experiencia en esto que tú estás queriendo intentar hacer, pues te va a ayudar mucho, porque eso ya cuando tú quieras echarlo a andar, pues como que ya va a llegar un poco más robustecido, porque ya no vas solo, sino que vas con un equipo que te va ayudando que te va ayudando a sentirte más fuerte. El miedo no lo vas a dejar tener, como te dicen, pero ya cuando menos vas un poquito más a la segura, o mucho más a la segura, porque hay quien ya te va respaldando, ¿sí? Y esto lo llamamos un apalancamiento. Entonces, con estos apalancamientos de gente que te puede asesorar, te puede ayudar a superar esa idea del miedo, porque creo que ni el miedo no lo sientes, es una como idea que alguien te dijo, ¿verdad? Pero yo como a lo que te he conocido pues por ahí en las otras veces, pues sé que es una persona, cuando alguien habla de que ya emprendió, pues ya como que el miedo queda secundario. Gracias, Antonio. Nora, nos encantaría escuchar tus comentarios. Gracias. Hola, Mafer. Yo te quiero felicitar por lo que estás haciendo. Y bueno, aunque no es mi área, pero bueno, después de tantos años aquí, y bueno, el miedo, yo creo que todos hemos sentido miedo cuando nos venimos a Estados Unidos, aunque no abramos ningún negocio, siempre hay un miedo. Una curiosidad por qué es lo que va a pasar. Yo lo que creo es que estás con tres diferentes áreas de negocio y creo que sería importante pues a lo mejor priorizar uno y entonces bueno, empezar por uno, porque nada tiene que ver uno con el otro. Entonces, pues a partir de ahí y entonces bueno, ver cuál es el 1, 2, 3. Acuérdate que aquí en Estados Unidos, bueno,
No, acuérdate, pero yo en algún momento antes de lo de bienes raíces hice varias cosas, ¿no? Hice traje artesanías, luego distribuí filtros para podadoras. Con los filtros con las podadoras me di cuenta que el americano es muy... no le gusta cambiar de proveedores, ellos están con sus proveedores, aunque les den más caro de lo que, del producto que tú traes, es difícil para ellos cambiar, porque bueno, ya le tienen confianza, los tiempos y todo, ya lo tienen asegurado. Entonces, ellos no es que sean cuadrados, son muy estructurados, esa es mi opinión, y bueno, eso habría que pues, también tomarlo en cuenta, pero bueno, sí, yo considero que decidir cuál es el que vas a hacer primero. Y bueno, mucha suerte. Gracias, gracias, Nora. Gracias, Nora. Definitivamente el miedo nos separa de todo lo que podríamos alcanzar a llegar a ser. Adelante, Marco Antonio. Bien, dos cosas nada más. Mira, el miedo tiene la explicación en las neuronas espejo. No me presenté, también tengo un libro que se llama Capacidad Cerebral a la Quinta Potencia. Las neuronas espejo nos dicen... imagínate que tú vas caminando y atrás de ti te das cuenta que va un león. Pues obviamente corres y pierdes kilos por ciertas evacuaciones, ¿no? Pero no vas a correr si te va persiguiendo una mosca. Es decir, el adversario es diferente, ¿no? Entonces tu cerebro se adapta y dice, no, me avasalla Estados Unidos, no sé qué va a pasar. Hay incertidumbre. Yo lo que te diría ante eso es, el miedo es natural. La segunda cosa es, al igual que perdón, no puse atención, creo que era Andrea o Nora, pero te dicen que son cosas muy diferentes a las que trae. Yo te recomendaría que hicieras una división en unidades de negocio, ¿sí? Es decir, hay una unidad de negocio que se llama paneles solares. No es que hagas primero una u otra. El problema es que cada una de ellas necesita un plan diferente. ¿Sí me explico? Y necesita una estrategia diferente, una planeación financiera diferente y una comercialización diferente. No es lo mismo vender tortillas, si acaso diles que las calentaste con paneles solares, ¿no? Pero, o sea, no es lo mismo vender tortillas que paneles y así, ¿no? Tienes que tener una unidad de negocio para acá, ni siquiera son el mismo mercado. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que trabajar fuertemente en... organizar tu empresa por unidades de negocio. Gracias, gracias, Marco. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Adelante, Francisco. Bueno, va la siguiente pregunta. Creo que hasta se le quitó todo el miedo de toda su vida a este Amafer con tanta sugerencia que le hicieron, pero que muy buenas todas, ¿eh? Bueno, esta pregunta le voy a pedir que prepare primero Felipe Capetillo y luego todos los que quieran. ¿Cómo conseguir buenos compradores y posicionarme en el mercado? La voy a repetir. ¿Cómo conseguir buenos compradores y posicionarme en el mercado? Creo que tú eres uno de los expertos de esta área y todos los que gusten también, Felipe. Adelante. ¿No está Felipe o qué pasó con Felipe? ¿Se salió Felipe? Felipe Capetillo. Al parecer se congeló la imagen. Bueno, pues otro experto de esto eres tú, Antonio, y luego ya quien quiera. Adelante, Antonio. Bueno, mientras llega Felipe, pues Amafer, ya sabes que todo se logra primero con posicionamiento, ¿verdad? Entonces, primero tienes que... Bueno, yo entiendo que hay veces que uno piensa que exportar es llevar las cosas allá, y pues esa es una parte, ¿verdad? Y bueno, pero pues si cumple con todo lo que... con toda la extensión de la palabra, sí, lo sacaste del lugar donde estás y lo metiste ya en otro país. Pero acuérdate que hemos hablado nosotros muy seguido aquí de que esa es una parte solamente, cumplir todos los procesos, cumplir con todas las regulaciones, llevar la logística y todo. Pero, pues nos podemos quedar con la primera venta, a lo mejor nada más, ¿verdad? Es decir, aquí, o te los pongo allí en la sucursal o donde, no sé, donde hayas tenido la negociación, pero pues ahí se van a estar mosqueando, ¿verdad? Las cosas, porque si la gente no sabe que las estás ofreciendo o que las estás vendiendo, pues no te van a buscar. Y yo siempre les digo, posiciónate
Bueno, hay varios pasos, pues aquí nos podríamos llevar 2-3 horas hablando de esto como para armar una estructura, pero lo primero es que la gente sepa que estás vendiendo ahí tu producto. ¿Cómo? Pues con las bondades, bueno, primero haciendo la famosa segmentación, el estudio de mercado antes donde, para saber antes dónde lo quieres llevar, y ya después de eso, pues hacer toda la publicidad posible o la promoción posible para decirle a las personas que ahí la tienes. Eso te va a ayudar a conseguir compradores, ¿verdad? Y ahorita te ayudan muchísimo las redes sociales, muchísimo. Felipe tiene, de hecho, unas propuestas tremendas. Ahorita te va a hablar de eso. Allá yo que conocí su proyecto y digo, wow, a todo dar con eso. Pero ante todo, posicionamiento. Y te tienes que dar prisa porque las redes sociales, de hecho, están cerrando filas, porque ahorita ya, como es tan accesible la publicidad para todas las personas en internet, pues imagínate, ya te está llegando a ti, a mí y a todos los usuarios de las redes sociales, nos está llegando una cantidad de información tremenda. Y nosotros, según pensando que es una muy vasta manera de segmentar a las personas, como para decir, esta persona tiene todas estas, ¿cómo se dicen ahí? Todas, lo puedo catalogar como todas estas opciones de compra. Pero te decía yo que te tienes que dar prisa porque las redes sociales ya en menos de 2 años ya es como que se han de haber puesto de acuerdo, yo creo que para evitar invadir toda la red, el tráfico en la red, para nada más catalogar a las personas dentro de 5. ¿Sí? Ya tú, yo, Marco, Nora, cada uno de nosotros vamos a hacer nada más 5 maneras de cómo nos encuentren o 5 hábitos de consumo para podernos entregar publicidad. Entonces, como que internamente dicen, tenemos nada más 2 años más o menos, para ponernos, ¿cómo te digo? Como proveedores de productos para posicionarnos en ciertos mercados. ¿Por qué? Porque ellos lo van a ir tomando, como que lo van a ir tomando en cuenta para, ¿cómo te digo? Para reducir el tráfico, ¿sale? Entonces, ante todo, posicionamiento. Felipe, ibas a hablar. Gracias. Adelante, Felipe. Les comento que tenemos muchas preguntas y tenemos poco tiempo. Vamos a concentrarnos un poquito en nada más 3 expertos por pregunta, si les parece bien, porque si no, no nos va a ajustar el tiempo. Adelante, Felipe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una disculpa. Me desconecté justo mientras Francisco me estaba presentando y no alcancé a escuchar la pregunta, pero sí me gustaría aportar en este tema. Francisco, ¿me ayudarías repitiendo, por favor, la pregunta para hacer énfasis? No, yo no, ya no. Erika, no te creas que te lea, no, creo que no las tiene Erika, ahí voy. Espérame, ahí te va, perdón, ¿eh? ¿Cómo conseguir buenos compradores y posicionarme en el mercado? La repito, ¿cómo conseguir buenos compradores y posicionarme en el mercado? Bueno, de entrada, yo considero, la experiencia que hemos tenido, es muy importante tener muy claro a quién queremos venderle qué. Y no es nada más, como bien mencionaba Marco Antonio y Nora, digamos, a unos paneles y otras tortillas, sino dentro de los mismos negocios. Por ejemplo, hablando puntualmente del negocio de los paneles solares, por supuesto hay mercado, digamos, B2C, ¿no? Quienes que a lo mejor residencialmente quieran utilizar este beneficio, esas herramientas, pero también a lo mejor está el tema B2B, ¿no? Empresas o plantas que pudieran utilizar estos paneles para a lo mejor otro propósito, ¿no? Entonces es muy interesante y muy, muy necesario incluso tener esos canales bien definidos de comunicación para, como mencionaban anteriormente, saber en qué redes sociales estar, ¿no? Tener esa congruencia al momento de comunicar las cosas. Y sinceramente me parece a mí que lo clave en estos temas es tener muy claro que para hacer dinero hay que gastar dinero, ¿no? O sea, es muy importante invertir y tener muy claro que en lo que vamos a invertir nos va a dar un retorno de inversión, ¿verdad? Hay muchos expertos, tanto en Estados Unidos como en México, como en Latinoamérica, que pueden ayudarnos a este tema de la prospección, al tema de las redes sociales, a la automatización de procesos de venta, de atracción de prospectos, etcétera. Y creo que es muy importante tener claro, y obviamente ya si estás en este nivel, me parece, Amafer, que lo tienes claro, ¿verdad? Pero sí, es importante tomar en cuenta que para poder
traer negocio hay que gastar, ¿no? Hay que invertir y hay que buscar a los expertos dentro de todos los que somos expertos, pues a los mejores, ¿no? Buscar que haya un match entre lo que tú consideras que es valioso para tu empresa y lo que consideras que es valioso para tus prospectos. Buscar eso en un aliado comercial, ¿no? Que comparta los valores de tu empresa, no nada más de repente ahí el que sean los mejores o los más grandes. Porque a veces, en mi experiencia, de repente contratar a lo mejor alguna empresa que es un poco menos conocida o que a lo mejor no tiene tanto renombre hasta el momento, que no tiene tanto tamaño, tiende a ser más beneficioso en el sentido de que para alguien pequeño nuestro negocio es más importante. Para alguien grande, a lo mejor nuestro negocio es menos importante. Y definitivamente todas las herramientas son buenas, todos los canales pueden ser buenos, pero va a depender mucho que haya una muy buena comunicación con todas esas personas que te pueden ayudar, ¿no? Entonces, en mi opinión, rodéate de gente experta en las cosas que a lo mejor tú no seas experto. Al final, nadie puede ser experto en todo, ¿verdad? Y busca generar alianzas, busca generar confianza. Que no es nada más el negocio, sino también la amistad, que busquen tu crecimiento personal también como el profesional y viceversa, ¿verdad? Yo creo que la clave del éxito ha sido y siempre será el networking, y entonces espero que haberte apoyado en algo. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe, Marco Antonio, y también un segundo, por favor, Marco Antonio, también nos vamos a pedir a los expertos que no han participado que levanten la mano, por favor, en las preguntas y continuamos, Marco Antonio. Muchas gracias. Una disculpa, no quiero acaparar el micrófono, pero vi que nadie levantó la mano y sí tenía algo que aportar a Mafer. Sí. Mira, yo creo que primero tienes que definir tu mercado meta. No, podría ser todos los Estados Unidos, podría ser solo San Antonio, California, Chicago, lo demás. Es decir, a ver, específicamente dónde quiero llegar, ¿sí? Y una vez que tienes definido tu mercado meta, obviamente tienes que definir los elementos o los medios con los cuales puedes conquistar ese mercado. Si es de forma masiva o si quieres, por ejemplo, pues es muy diferente la venta individual que la venta en grupo, generar una presentación de tu producto a todos los prospectos. Por ejemplo, quiero reunir 200 restaurantes de Chicago que conozcan mi tortilla. Pues puedes organizar una reunión, muchas cosas, ¿no? Es decir, determina tu canal adecuado para comunicarte con ese mercado meta que tú buscas, ya sea en los paneles, ya sea en las tortillas, ya sea en lo demás. Y obviamente también tienes que tener una estrategia para incursionar ese mercado, porque al final, si tienes un mercado, tienes un negocio. No es el producto el que te hace el mercado, es conocer el mercado que esté ávido de tu producto, y de esa manera vas a desperdiciar menos recursos. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Adelante, Francisco. Sí, gracias. Bueno, creo que esta pregunta es para nuestro experto en lo que es aduanas. Ahí le va, pero creo que hay más personas que nos pueden ayudar. Estrategias para ser eficiente en la logística al exportar. Por ejemplo, los Incoterms. La repito, estrategias para ser eficiente en la logística al exportar. Por ejemplo, los Incoterms. Don David, adelante. Estoy, ya me escuchan, ¿verdad? Sí, David, ya, adelante. Perfecto. Muy bien. No sé si recuerdas, Mafer, en el taller, ¿no? O bueno, no sé si te tocó estar cuando me tocó hablar de este tema. La determinación del medio de transporte para el envío de tus mercancías depende de varios factores. Por ejemplo, depende de la naturaleza de la mercancía a exportar, depende de la urgencia del envío que tú tengas, depende del embalaje, empaque o el grado de cuidado que tú debas de tener de tu producto, y también depende de la disponibilidad del medio de transporte elegido, ¿no? Si vamos aquí a Estados Unidos, pues eso es irrelevante porque hay tren, avión, barco y medio carretero. Pero depende mucho de las negociaciones que tú tengas, a dónde vas dirigido, si vas al este de Estados Unidos o al sur de Estados Unidos, dependiendo a dónde tú vayas. El medio de transporte más común que se utiliza de aquí de México, específicamente de esta zona de Jalisco para Estados Unidos, es el transporte carretero. Por cuestión de costos, por cuestión de tiempos, que en 1 o 2 días ya está ya la mercancía. Si te urge mandar algo, muestras,
o es un producto pequeño que es una cajita chica, pues el medio de transporte ahí podría migrar al transporte aéreo, ¿no? En un inicio, pero es más caro. Entonces, depende mucho de las características de tu producto que vayas a enviar y hacia dónde lo quieras enviar, y el monto. Y el tema de las Incoterms, creo que viene otra pregunta relacionada, que cuál es el mejor Incoterm que tú puedas elegir o algo así, si no mal recuerdo. Yo lo que comento es el que te permita vender. Ese es el mejor. Si tú puedes tener el control del envío mínimo hasta la frontera norte, estaría de lujo. Porque incluso ahí en el tema, si tú consigues unos muy buenos proveedores, puedes aumentar un poquito tu margen de utilidad. Entonces, dependiendo también la negociación que puedas llegar a tener con tus clientes, es lo mejor, ¿no? Porque hay clientes que de plano te van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprarte en tu bodega, yo me hago cargo y yo tengo ya mis agentes aduanales, ya tengo mi transporte. Y de ahí no los vas a mover. Entonces, si eso te permite a ti hacer un buen negocio, pues adelante que lo hagan. Pero bueno, si hay otros que llegan y te dicen, no, pues pónmelo en frontera y ya yo me hago cargo de la importación en Estados Unidos y de la logística en Estados Unidos. Depende mucho de la negociación que tú tengas con tu comprador. Es el Incoterm que vas a seleccionar. Te digo, a mi experiencia, lo más recomendable es que tú te hagas cargo mínimo del medio de transporte local y del despacho aduanal local de exportación. Eso es lo que mi experiencia me ha dado como para recomendarte, pues. Gracias, David. Gracias, David. Muy certeros tus comentarios. Adelante, pues, Marco Antonio. Creo que se le quedó la mano levantada, ¿no? Ok. Ah, ok. Gracias, Marco Antonio. ¿Alguien más que quiera responder esta pregunta? Si no, nos vamos a la siguiente. Bueno, antes de que se vayan a la siguiente, si me permiten, quiero hacer una observación, tanto para Mafer como para todas las personas que hacen importaciones y exportaciones. Derivado de las actualizaciones que está haciendo el SAT, no sé si sus contadores o ustedes que son contadores lo han sabido, pero bueno, este mes hizo algunas actualizaciones en su portal que está haciendo que tengan problemas para la declaración de impuestos, etc. Hay que estar muy pendiente de nuestra situación fiscal. Si somos personas físicas o si tenemos una empresa, como personas físicas también tenemos obligaciones. Hay 42 causales de suspensión de un padrón de importadores o exportadores. Y tener una suspensión de un padrón de importadores o exportadores mínimo te lleva un mes en reactivarlo. Entonces, muchos se están yendo con opiniones negativas en su cumplimiento por diferentes cosas. E incluso yo lo que acostumbro hacer por mi cuenta es cada mes estar metiéndome a ver mi opinión, porque incluso me han salido pendientes del 2018, cosa que es ilógica, pero bueno, está como opinión negativa. Y si el área del SAT correspondiente a padrones importadores lo detecta, automáticamente te baja tu padrón de importadores o exportadores. Entonces, estar muy pendiente con eso, y más ahorita que se está teniendo problemas con el SAT, ¿no? Muchas gracias, David. Adelante, Francisco, entonces continuamos. Bueno, tiene otra pregunta muy interesante, de veras te felicito. Ay, quiero hacer una aclaración. Yo les dije que era el rey de la tortilla, pero creo que no ha pensado llevar tortillas a Estados Unidos, nomás para cuando le hagan el comentario, él va a llevar tequila. Él va a llevar va a vender paneles solares allá, no los va a llevar desde aquí, y va a llevar comida procesada. Bueno, la siguiente pregunta, creo que uno de los expertos, pero hay más, pero al que conozco que lo puede responder es Juan Carlos Llabona. Prepárate, Juan Carlos. ¿Pueden asesorarme a formar un consejo para tener perfiles de acuerdo a cada área en mi empresa? La repito. ¿Pueden asesorarme a formar un consejo para tener perfiles de acuerdo a cada área en mi empresa? Adelante, Juan Carlos, y luego ya los que quieran ir levantando la mano. Sí, claro que sí, Amafer. Mira, normalmente cuando un emprendedor, te digo que algo de lo que yo hago, me topo mucho con los emprendedores cuando llegan al punto en el cual ya no pueden ser el hombre orquesta.
o su empresa ya requiere una estructura más institucional. Y bueno, eso se asegune, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las virtudes del emprendedor lo llevan a hacer cosas, primero hago y luego averiguo cómo lo voy a resolver, ¿no? Y la estructuración, pues es como un poco lo opuesto. Ya pongo las cosas como una fabriquita, ¿no? Que deben seguir el A, B, C para tener el D, independientemente que yo esté o no esté. Eso le suele costar al emprendedor porque precisamente logró lo que logró por ser intuitivo, por hacer las cosas a como él las iba entendiendo, etcétera, etcétera. Te lo digo porque normalmente llega este punto y dicen, oye, quiero un consejo, pero yo he vivido muchas experiencias de que quiero un consejo para que me aplauda o para que rebote mis ideas y me digan que sí o me digan cómo hacerlas, pero no me vayan a decir algo diferente a lo que les estoy diciendo. Suele costarle al emprendedor, ¿no? Digo, lo que es una virtud al inicio suele costarles en esa etapa, pero bueno. Te lo digo porque conviene estructurar primero un consejo consultivo, o sea, un consejo de administración es como una camisa de fuerza legal incluso, y bueno, tiene su razón de ser, etcétera, pero bueno, no es lo recomendable en una primera etapa. Entonces, lo que puedes hacer, y con mucho gusto si quieres platicamos más a fondo, pero lo que puedes hacer es establecer primero un consejo consultivo, como bien dices, es decir, a ver, ¿quiénes debo de tener? Bueno, hay los de default, ¿no? O incluso en los temas legales existe, ¿no? El comité de auditoría, el de prácticas societarias, una serie de cosas que tío, son incluso legalmente se deben de tener. En el caso en que tú lo estructures como consejo consultivo, podemos ver que tengas, ok, un tema así como de auditoría, finanzas, ¿por qué? Pues porque esos te ayudan definitivamente. Y luego ya buscar expertos o buscar gente ad hoc en materias que quizás o tú eres débil o digamos, no es tu fortaleza, no es que seas débil, no es tu fortaleza. Como decías, oye, en temas de exportación, bueno, yo nunca he exportado, entonces no es tanto mi fortaleza. A lo mejor alguien que le sepa bien a eso, te puede estar en un consejo consultivo. La verdad es que cuando los creas y tienes la apertura, son muy valiosos, son unas experiencias muy, muy buenas y te pueden ir ayudando en el rumbo de tu negocio. Entonces, en términos generales, yo te diría que sí vale la pena, es excelente que ya lo pienses. Digo, es cuando deja uno de pensar que uno tiene que hacer todo, uno sabe todo. Y bueno, con mucho gusto, si quieres, ya después platicamos con más calma y te doy algunas ideas, pero creo que sí se puede estructurar y bien vale la pena. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien gracias, más, por Juan favor, con esa pregunta? Marco. Oh, mira. No te escuchamos, Marco. Sí, disculpen. Tres cosas abonaría a esta pregunta. Primero, tienes que trabajar en el diseño organizacional, es decir, haz la maqueta de cómo quieres que funcione tu organización, ¿sí? Una vez diseñada la maqueta o tu diseño organizacional, pues obviamente hay que establecer los perfiles y los medios de reclutamiento, ya sea exterior o interno, y obviamente trabajar en la gestión del talento, porque las organizaciones y las empresas se topan por la gente. ¿De qué tamaño es una empresa? De tu tamaño. O sea, si hasta dónde va a llegar tu empresa, hasta dónde llega tu capacidad y la de tu gente. Entonces, tenemos que tener el perfil adecuado para cada persona y eso se diseña. Es decir, qué habilidades y cualidades quieres que tenga el responsable de logística o el... ¿Sí me explico? Es decir, cualquier persona que vas a tener en tu organización, hay que trabajar un diseño organizacional y como bien dice Juan Carlos, pues se puede tener una, vamos a llamarle una organización de alto desempeño teniendo el equipo adecuado. Gracias, Marco. Adelante, Daniel. Bueno, aunando un poco en todo lo que te han mencionado, parte de la idea de que ya te estás haciendo este planteamiento y eso, como Juan Carlos lo decía, es muy bueno. Parte
de una idea básica. Empieza por buscar asesores en diferentes áreas que tiene tu empresa. Antes, tal vez, de formar un comité específico, busca los asesores que se amolden y que tengan y que conozcan y que entiendan tu empresa. ¿Cuál es tu objetivo? Como empresa, ¿qué buscas? Eso defínelo muy claramente para que esos asesores de entrada te puedan orientar. Considero que sí, lo primero es, tienes que plantear muy claramente cuál es tu organigrama, cuáles son las funciones de todo tu personal y a partir de ahí empieza a buscar los asesores en las diferentes áreas. Por eso yo recalco este punto. Prepara tu empresa para crecer. Y esto es el antes de vender, tienes que preparar esto. Entonces, porque si empiezas a querer vender en Estados Unidos, vas a invertir mucho dinero que tal vez luego tires a la basura. Entonces, no es tanto que no nos equivoquemos, o sea, te vas a equivocar, hasta en escoger a los asesores tal vez, ¿sí? No importa, pero estás empezando antes de echar a perder el mercado, ¿sí? O sea, no te des el lujo de echar a perder un cliente sin antes internamente haber puesto las cosas en orden en casa. O sea, de que vas a echar a perder clientes, los vas a echar a perder porque en algún momento nos equivocamos. Sí, y lo podemos rescatar y todo lo que tú quieras y me mandes porque experiencia te sobra. Pero hacia adentro es lo que les cuesta a las empresas pequeñas, hacia adentro. No piensan en que necesitan preparar su empresa para crecer. Y entonces crecen a base de controles patito, crecen a base de reportes patito, o sea, muchas cosas que involucran tiempo y mala información. Entonces, sí empieza por definir qué quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres. Obviamente es parte del plan de negocio que tendrás que realizar, pero el plan de negocio, si no contempla preparar tu empresa, pues te doy mi bendición. No, no quiero decir eso, sino es necesario, como dice Francisco, que si son tiempos en que podemos hacer otras cosas, digo, discrepo un poco de que son tiempos de oportunidades. No, para mí las oportunidades no existen. Las oportunidades las creamos. Pero son tiempos de, los tiempos de crisis para mí son tiempos de crear oportunidades, porque las hay. Entonces, plantéate eso. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Les recuerdo a los asistentes también que pueden escribirnos sus preguntas, sus dudas o comentarios en el chat, por favor. Muchas gracias a todos. Adelante, Antonio. Gracias. Así brevemente, mira, te voy a hablar como empresario. Tengo un asesor que es el director de la editorial CER, que yo le hice una pregunta similar. Si yo necesito formar un consejo, y necesito saber qué perfiles tengo, ya me dice, no, primero vamos al punto cero. Él es asesor de varias empresas de la región, entre ellas el Gran Chaparral, Poster 4 y esas empresas grandes de cada región. Me dice, primero, tu consejo no tiene que ver nada con, bueno, separar primero, si quieres un consejo operativo, los que saben de empresas, y ellos, yo no me sé esos nombres, pero te voy a decir, este cual como le dijo, si quieres que sea operativo, o quieres que sea como para manejar tu empresa, ¿no? No sé si otro término, pero me dio dos formas. Uno es en el que tú tienes que ver, como que, haz de cuenta que vamos a cruzar una jungla y alguien tiene que estar subiéndose a los árboles como para ver dónde vamos hacia dónde tenemos que ir. Ese es un consejo que tienes que formar y ya busca las personas que te pueden ayudar a eso. Y otras es abajo, que esas personas le van a estar diciendo hacia dónde tienen que irle dando para saber en dónde tienen que ir cortando la maleza para no irnos al precipicio, pero ya es operativo y ya tiene que ver con cada una de las habilidades de los que operan la empresa. Insisto, no soy experto en esta parte, pero primero te felicito porque pues tienes
O sea, ya estás pensando en trascender y es algo muy, muy bueno, como te dicen ellos. Ya está muy, es excelente esa idea de ir delegando para que ya no seas el hombre que lo hace todo tú y no porque te falte capacidad, porque ya seas un signo de crecimiento. Felicidades. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Bueno, hay otra pregunta que creo que Juan, que no ha participado, Juan Santos desde Ecuador, nos emociona que esté desde Latinoamérica. Dice la pregunta: ¿cómo puedo corroborar o revisar o checar que la empresa y sus integrantes, entre paréntesis, asesores, pueden llevar mi empresa a mi meta? La repito, ¿cómo puedo corroborar o revisar que la empresa y sus integrantes, entre paréntesis, asesores, pueden llevar mi empresa a mi meta? Juan, ¿nos puedes ayudar? Que no te me vayas a dormir, Juan, desde Ecuador, hombre. No, aquí estoy, sino que son adelante. Muy interesantes los comentarios de todos los expertos, cada vez uno se aprende más. Realmente hay que venir con papel y lápiz para salir de bien nutrido de estos comentarios. Bueno, Amafe, yo te puedo contar desde mi experiencia, desde lo que yo he visto. Lo importante siempre es tener un sistema. Ya te lo comentaba Daniel, te lo dijo Antonio. Bueno, acá hay muchos expertos que coinciden prácticamente en lo mismo. Juan Carlos Yabona fue una de las personas que ya te lo dijo también. Pero bueno, yo voy a ser un poco simple en lo que te voy a contar. Nosotros teníamos 5 empresas a las cuales asesorábamos y 2 de estas adoptaron un sistema de gestión de calidad, un ISO 9001. Y las otras 3 dijeron, no, nosotros tenemos nuestros propios sistemas, nuestro modo de hacer y no hay problema. Esa fue hace como 10 años. Te comento que de las empresas que adoptaron sistemas de calidad, siguen todavía en el mercado. Las que no, ya no están en el mercado. No te digo que sí o sí adoptes un sistema de calidad, pero sí te digo que, ¿por qué romperse la cabeza si ya las cosas están escritas, ya están hechas? Por ejemplo, una norma ISO 9000 te dice la empresa deberá tener A, B, C, D, E, F, G cosas y deberá trabajar de esta manera. De una manera muy genérica, muy, muy genérica, muy abierta. Te sirve para desde empresas de alimentos hasta empresas de medicina, de lo que tú quieras. Entonces, en la norma ISO 9000 ya te dice tu empresa tendrá A, tendrá B, tendrá C, tendrá D, tendrá F y G. Listo. Por eso, si es que eso ya está escrito y en base a la experiencia que hemos tenido, ¿para qué inventarnos el agua tibia? Eso ya está. Entonces, yo creo que primero deberías tener armado una estructura sólida de tu empresa que te permita crecer. Porque, por ejemplo, este tipo de estructuras te permiten tener multisucursales en varios países. Bueno, mucho de esas. ¿Por qué? Porque cuando tú no controlas los procesos, como ya te lo dijo Juan Carlos, tienes un grave riesgo de que cuando crezcas se te vaya de las manos todo. Entonces, yo creo que antes de buscar si es que tú tienes a la gente indicada para llegar a tus metas, primero deberías definir tus metas. Los sistemas de calidad, lo primero que te dicen es defina su política de calidad y defina sus objetivos de calidad. En los objetivos pueden ser cantidad de ventas por año, bueno, son objetivos SMART, objetivos medibles. Entonces, yo te digo, vete en YouTube, en alguna cosa muy rápido, un video de 5 minutos o estamos a las órdenes para lo que se te haga falta. Sin costo, por supuesto, para contarte cómo funciona un sistema de calidad. Las partes que tiene son partes muy sencillas, muy pequeñas. Frente a esto, planteas tus objetivos y eso lo haces un match con tu empresa. Entonces, ahí tú podrías definir, sí, yo voy a poder crecer o me está faltando esto o me está faltando así. Normalmente, te sugiero, puedes encontrar muchas auditorías gratuitas de calidad, de sistemas de calidad en internet, o si no, también te podemos enviar información. Pero yo iría por ahí, definir si mi empresa está estructuralmente lista para poder crecer y luego hacer un match entre mi personal y la estructura de mi empresa con los sistemas de calidad. Ya está todo escrito, ya para qué inventarnos. Entonces, esa sería mi sugerencia. Francisco y a todos, un abrazo desde Ecuador. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Adelante, Daniel.
Invitamos a los expertos, por favor, a que levanten la mano y también a que pongan sus datos y su información en el chat para que lo vean las demás personas, para que vean los panelistas que están interesados también en sus servicios. O si tienen alguna pregunta, por favor, escribirla en el chat. Adelante, Francisco, con la siguiente pregunta. Bueno, aquí dice, ¿cómo me pueden ayudar a cumplir con las normas que Estados Unidos solicita para exportar el tequila y la comida procesada? Le repito la pregunta, ¿cómo me pueden ayudar a cumplir con las normas que Estados Unidos solicita para exportar el tequila y la comida procesada? Oye, estimado Francisco, bueno, quiero especificar en eso más bien, porque en la parte del tequila ya está solventada esa parte, sino cómo operar más bien en Estados Unidos o cómo nos puede apoyar a veces Global Group en cumplir las normas allá en Estados Unidos, ya operando, digamos. Para exportarlos sí está solventado, pero más bien, ¿cómo cumplir allá en Estados Unidos, estimado? Bueno, a ver, un experto, ¿cómo cumple las normas allá en Estados Unidos del tequila y de la comida procesada? ¿Quién se anima? Adelante. Mira, yo no sé mucho acerca de las normas propiamente en Estados Unidos. Lo que sí sé y por lo que aprendí aquí yo tomé el curso aquí con mi estimado Francisco, es que en Estados Unidos, pues todo está escrito. ¿Sí? No haces nada, no das paso sin guarache, pues. Entonces, lo que sí creo que te va a orientar mucho, Francisco, es primero, ¿dónde quieres vender? Eso es algo que hay que definir muy claramente. Y a partir de ahí, tanto hay normas federales como hay normas estatales que te indican qué puedes hacer. Tanto con bebidas alcohólicas como con comida. Es decir, hay una serie de regulaciones escritas en diferentes oficinas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. No tengo la certeza de que todo se pueda investigar por internet. Sin embargo, cuando estuve metido en el medio del tequila, hace en mis vidas pasadas, Daniel. Pues sí fui a exposiciones en Estados Unidos, específicamente en San Francisco, hicimos todos los trámites para exportar, impuestos, todo, y sí, hay una serie de regulaciones, tanto de etiquetas, como de especificaciones de producto, como de grados alcohólicos, que no es lo mismo vender en México que en Estados Unidos. Si mal no recuerdo, allá es 40, aquí es 38. Entonces, tienes que ver que todas esas normas de especificación de producto en etiqueta, y si lo recuerdo bien, tiene que tener una serie de especificaciones en la misma etiqueta. Pero honestamente, digo, hay muchas oficinas en Estados Unidos, todos los estados la tienen, donde puedes pedir información al respecto de eso. Digo, no sé si Francisco ahí puede abundar más, pero yo creo que sí. ¿Alguien más? Yo los quiero dejar porque yo tengo ya ahora muchos eventos, ya no... ya no queremos tanta, ¿cómo se llama? ¿Alguien más quiere aportar? Un poquito. Adelante. Gracias. Amafer, tengo entendido que ya cumples con lo que comentaba, ¿no? Del FDA, del TTB, para específicamente lo del tequila, ¿no? Entonces, creo que ahí deberías de acercarte a un asesor legal o a un asesor de seguros, que aquí debe de haber muchos. Creo que Ricardo puede asesorarlo, Francisco, no sé si él puede hacerlo, para que no tengas problemas, ¿no? Acá en México tenemos la idea, no sé si sea solamente la mía, que en Estados Unidos es el país de las demandas, entonces sí estar bien amparado con todo eso para que tú no vayas a tener ningún problema.
Y revisar el tema del tequila, pues tiene la ventaja de que es un producto con denominación de origen y puedes utilizar el Tratado de Libre Comercio. Y hay que checar el tema de los paneles para ver si ya tienes tu fracción arancelaria. Eso te va marcando la pauta de qué requisitos debes de cumplir, para poderlo mandar hacia allá. Muchas gracias, David. Adelante, Francisco. Entonces, bueno, ya casi se nos va a acabar la pregunta, pero bueno, quiero abonar una, mira, aquí tengo una guía para importar a Estados Unidos, tener de alta la empresa en Estados Unidos, lo cual ya la tienes, contar con una fianza para la importación. Y luego en el caso de los alcoholes, hay restricciones que te lo dijeron muy bien. Estaba buscando ahorita, pero no lo encontré, porque sí tengo definido cuáles estados la licencia puede ser tuya y cuáles estados no puede ser tuya. Entonces, acuérdate, tú no puedes estar en toda la cadena. O vas a poder ser el importador o vas a poder ser el distribuidor, pero no puede ser todo. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Y bueno, creo que ahondando en ese es el lo que es el alcohol, que es más complejo. Lo que es la comida, digo, con la empresa que te recomendé en Torreón, que están todos certificados, que te van a estar maquilando, pues creo que te van a poner allá la comida, y aquí ya nomás sería buscar lo que es la comercialización. Y lo otro que te vas a enfrentar va a ser en el tema de impuestos. Y aquí hay algo importante en el tema de impuestos, y ojalá y Nora nos pueda ayudar ahí también para que nos aporte tanto año que tiene en Estados Unidos, Nora. Yo les digo, creo que es más complejo pagar, bueno, no creo, estoy seguro que es más complejo pagar impuestos en México que en los Estados Unidos. Les voy a dar el ejemplo que tengo yo. Yo en el lote de carros que manejaba, yo compraba, o sea, tenía que cobrar el IVA, el sales tax, tenía que cobrar las placas, tenía que cobrar un impuesto estatal. Y yo compré un programa que ese programa me administraba el lote de carros y aparte me sacaba ya prácticamente todas las declaraciones y luego yo las hacía una vez al mes. Y ahí mismo, como llega el servicio postal americano, cuando me llegaba a entregar cartas, yo ya traía timbres comprados, yo metía en un sobre, metía el cheque y lo mandaba. Así de sencillo y así de fácil. Tuve dos auditorías por parte del estado de Texas y no tuve ningún problema, porque como yo financiaba carros, era más complejo todavía, ya que dependiendo de las millas y del año, tenías que cobrar diferentes impuestos. Pero como te dijo Juan atinadamente, ya está hecho todo. Solo hay que dar con el software o con el programa correcto, Amafer. No sé si nos quieras abonar algo, Nora, para ir cerrando ya el foro. Gracias, Francisco. Realmente ese es mi punto débil, horrible, ¿no? Algo que odio es hacer mis impuestos. Justamente tengo ahorita mi mesa llena de documentos para organizar mis impuestos. Claro que siempre me ayuda Claudita con esa parte. Sí, yo la verdad soy nefasta para eso, pero bueno, mucha gente tiene muchas cosas, ¿no? Bueno, unos utilizan el QuickBooks, otras personas tienen, tu área es mucho más compleja, lo mío es bastante sencillo realmente. Ahí sí, la verdad que no puedo dar ningún consejo más que consulta a Claudia Leos, que es quien me ayuda a mí, es excelente y yo creo que eso sería lo mejor, un profesional en esa área. Adelante, quien tenga levantado la mano, Erika. No sé, no estoy viendo ahorita la... Adelante, Daniel. ¿Tienes que levantar la mano? ¿No? ¿Alguien quiera contestar esta pregunta? Juan, adelante. Sí, bueno, hemos manejado varios software de Estados Unidos para impuestos, pero creo que el conocimiento detrás del software es lo importante, porque el software puede hacer maravillas, pero si tú por A o B metes mal una tecla, no, o desconoces una opción o alguna parte legal,
creo que en todos los países puede pasar eso, y peor allá. Entonces yo creo que una persona contable que te pueda aportar en eso es la base fundamental. Robert Kiyosaki en sus libros decía, en el libro Padre Rico, Padre Pobre, decía, págale muy bien a tus contadores y a tus abogados. Ellos son los que te salvarán la vida y al final tus negocios. Entonces, siempre destinar unos fondos especiales para los contadores y los abogados, que son los que al final del día te salvan tu negocio. Y bueno, no es hacerle publicidad, pero Francisco me ha invitado a varias exposiciones de la empresa Toro Tax. Hay una persona ahí muy, muy interesante que habla sobre la franquicia también, y creo que ellos también dan el servicio. Eso nomás te dejo de como sugerencia. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a ir avanzando. Les recuerdo que estamos luchando a hacer esta comunidad y le vuelvo a dar las gracias a todos los expertos que donan su tiempo para poderle ir resolviendo las dudas, los temores, las estrategias que debe de tomar, en este caso, la empresa de Amáfer Guerrero. Les recuerdo, ayúdenme. Créanme que traigo carrocería de baby boomer, 61 años ya el mes que entra, pero traigo la mente de millennial. Voy a lograr mi sueño de capacitar a México y Latinoamérica, pero solo no me es posible. Síganme ayudando, tanto los expertos con su tiempo como ahorita, el público que tenemos en Zoom, que tenemos en las redes sociales, con sus comentarios. Me ayuda muchísimo eso. Acuérdense, no me pueden aplaudir si es que me gané el aplauso, pero sí veo todos sus comentarios y se los agradezco. Bueno, le voy a pedir a Erika que presente lo que son las membresías para este foro de expertos. Adelante, Erika. Muchas gracias, Francisco. Las membresías para este foro de expertos tienen un costo por individual de $100. Este acceso incluye una sesión y 100 contactos potenciales de acuerdo con tu sector de negocio. Esta es la membresía básica. Y tenemos también la membresía plata, que tiene un costo de $600, y este acceso incluye a 6 foros de expertos, 500 contactos potenciales de acuerdo con tu sector de negocio, una guía en PDF, paso a paso cómo crearle el plan de marketing de tu negocio para 12 meses, que es de 17 páginas. También tenemos un 50% en el networking internacional, que es, se alterna con estos viernes que tenemos foro de expertos. Todos los viernes, acuérdense que tenemos eventos de 8:30 a 10 de la mañana todo el año. Y también incluye una asesoría con Francisco Castellanos 1-1 con duración de 60 minutos. Tan solo esta asesoría tiene un costo de $100. Bueno, y les acuerdo lo que dijo Juan. Págale bien a tus asesores, a tus contadores. Realmente todo lo que les ofrecemos es nada para lo que les estamos pidiendo. Adelante, Erika. Gracias, Francisco. Tenemos la membresía Oro, que es una membresía semestral con un costo de $1,200, donde incluye acceso a 15 sesiones de foro de expertos, 1,000 contactos potenciales de acuerdo a tu sector de negocio. Y pues, ¿cómo vas a llamar esos contactos? Bueno, te vamos a dar una línea con un número de Estados Unidos para que hagas tus llamadas ilimitadas por todo un año desde México. También tenemos varias guías en PDF, la guía que comentábamos anteriormente de cómo crear tu plan de marketing para 12 meses de 17 páginas, una guía de cómo comenzar tu propio negocio en Estados Unidos de 32 páginas, una guía de cómo encontrar clientes en Estados Unidos, 24 páginas, y guía con unos pasos para iniciar tu negocio de 72 páginas. Ahí te lleva paso a paso, dándote todas las indicaciones también. También tenemos el 100% de descuento en una sesión de networking internacional, y aquí son 3 asesorías con Francisco Castellanos, con una duración de 60 minutos cada uno, para que pueda apoyarte a responder todas tus dudas que tengas sobre tu negocio, para saber en dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar, y que veas en qué te puede ayudar Francisco. Estos son ejemplos de una de las guías gratuitas que nosotros les estaríamos dando por alguna de estas membresías.
Adelante, Francisco, y si alguno tiene alguna duda, por favor, no duden en contactarse conmigo o escribirme al correo electrónico eventos@abcglobalgroup.com. Bueno, les recuerdo, ya estamos a nivel nacional y estoy muy contento, por eso inicié con esa frase. La felicidad es lo único que se duplica cuando se comparte. Fue muy duro, ha sido mucho trabajo, ha sido muchísima inversión de tiempo y recursos para poder estar en la plataforma de Grupo Imagen. Gracias a Dios estamos teniendo extraordinarios resultados. Y en relación a las membresías, ahorita apenas las estamos empezando a promover a nivel nacional y solo queremos que haya 20 invitados más los expertos. Entonces, realmente a nivel nacional va a ser muy fácil que pueda Erika estar con el cupo. Por eso es la idea de las membresías. Y bueno, les recuerdo, todos los días compartimos conocimiento en Facebook, tanto en la mañana como en la tarde. Tenemos los networking, ya lo dijo Erika, los viernes de 8:30 a 10. Hacemos webinar en la tarde también. Parece que no me canso, pero bueno, quiero lograr mi misión en la vida y estoy convencido que eso se logra a base de esfuerzo, dedicación y pasión. Pero bueno, les recuerdo, en YouTube hay muchísima información gratuita. Hay más de 500 videos. Ya estamos casi, me acuerdo, el otro día vi un video que decía, ayúdenme a llegar a los 100 suscriptores. Ahorita ya estamos, ya vi una mañana, ayer andábamos ya por los 1,700. Tenemos una empresa contratada en España para que vean cómo sí pensamos globales nosotros. Y bueno, ¿cuáles son los próximos eventos? El próximo viernes 4, Networking Internacional, el 11, Foro de Expertos. Este taller es un bebé, pero es un bebé que trae torta bajo el brazo. Les vamos a enseñar cómo ustedes se pueden convertir en consultores migratorios. Y aquí hay 50,000. Yo le digo, si tú quieres incrementar tus ingresos, si tú vendes una visa, una sola, cada 2 meses, tú vas a poder tener ingresos de 50,000 pesos. Este seminario lo voy a dar yo, les aclaro que no soy abogado, es la experiencia que he acumulado en más de 10 años, cómo tú puedes tramitar tu visa de inversionista o de un tercero, tu visa de comerciante o tu visa de profesionista. Va a ser el martes 1 y 3 de marzo de 8:30 a 1:30. Ya el equipo está preparando todo. Nos ha ido muy bien con la respuesta que hemos tenido del público a través del programa de Vive, Invierte y Haz Negocios en los Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos un cupo solamente de 50 personas. Entonces, si quieres tú incrementar tus ingresos, te espero en este curso taller. Bueno, te recuerdo que en la vida, la ley de la reciprocidad funciona igual que la ley de la gravedad. Si tú le ayudas a alguien, alguien más te va a ayudar a ti. Si te ha gustado este foro de expertos, que Erika sabe los nervios que nos dan cada 15 días de estar preparando, cada semana estar preparando todos estos eventos, porque atrás de todo esto que se hace, pues hay mucho trabajo, hay muchas llamadas a los expertos, llamadas a la empresa, todo, todo. Pues yo te digo, si te gustó, ayúdame. Ayúdame poniendo tu comentario y sígueme en mi canal de YouTube. Bueno, les voy a pedir la foto grupal, de favor, Erika, que salgan. Ojalá y pueda subir a los asistentes. Y veo que alguien está levantando la mano, Erika. No sé si no se las están bajando las manos. Y bueno, sí quisiera que primero Amafer nos dé su comentario de esta sesión. Por favor, Amafer. Mientras suben a los asistentes para la foto grupal. Los invito a aceptar en un botoncito, aceptar como panelistas, por favor, para pasarlos a esta sala. Muchas gracias. Adelante, Mafer. Adelante, Mafer. Sí, gracias. Gracias a todos. Efectivamente, eso es muy importante y muy interesante todo lo que están haciendo, Francisco.
Recuerdo que cuando empezamos con esta idea de expandirnos, de buscar otros mercados, precisamente es porque no podemos tener siempre la certidumbre de que todo va a estar bien aquí. Tenemos que diversificar no solo en productos, sino también en mercados. Y también, como estuvieron reafirmando mucho, es muy importante contar con un buen despacho de asesores que también, con toda esa experiencia que ustedes tienen, es una acumulación de todas las situaciones o errores que se cometieron en el pasado, y eso permite que nosotros, los que vamos iniciando, nos equivoquemos menos en el apoyarnos con gente como ustedes, ¿no? Decían también por ahí, es inevitable que vayas a cometer otro tipo de situaciones ahí, de errores o quemar cartuchos ahí con clientes, pero sin duda el acercarse a una gente experta como ustedes va a ayudar. Yo los felicito a todos. Sé que a veces no a todos se les da el emprendedurismo y hay que apoyar mucho ese sector, porque pues sin duda somos los que tenemos que andar innovando y aventándonos y teniendo el estrés y el carácter suficiente para generar empleos, para generar situaciones de mejora, para que también el país, nuestra región avance, ¿no? Yo los felicito a todos. No caigamos ahí en desánimos o de repente en haters o en usuarios de redes que de repente cuestionan, porque dudan a veces, ¿no? Oye, pero ¿cómo es ABC? O sea, sí está bien. No nada más me refiero a ABC, sino a muchos que ofrecen sus servicios. Yo los invito a que sí confíen. Yo personalmente doy testimonio de que es una empresa seria, de que es una empresa con experiencia, y que lo que están planteando en cada una de sus conferencias da resultado. Entonces, los felicito a todos y ánimo y a seguir adelante, compañeros. Gracias. Adelante, Marco Antonio. Bien, nada más un detallito. Casi no se hicieron preguntas en el tema del mercadeo. El tequila tan solo... No, pero ya ahorita ya no vamos a ver nada de preguntas, Marco Antonio, discúlpame. Ah, gracias. No. Porque el proceso, tenemos que acabar a las 10. Creía que ibas a hacer un comentario nomás, sí, del evento, porque es lo que es, de ahí sí, okay, tienes que hacer un comentario, por favor. No, muchas gracias. Pero no, de gracias. Mercadeo, nada ya, por favor. Gracias. Ándale. Gracias, bueno, los invito a prender sus cámaras, por favor, para tomarles la foto. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya nomás para concluir, ¿verdad? Quiero recordarles nuestra frase, que es hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de hacer las cosas diferentes. Piensa y actúa como empresario global. Y como les dije al inicio, ya no existen las fronteras cuando tú usas la tecnología adecuada, la asesoría con herramientas eficientes. No existen las fronteras. Tú podrás ir más allá de las fronteras. Aquí lo importante es que te permitas que alguien te guíe y te asesore. Hay muchos adicionalmente a lo que es ABC Global Group, para que tú pienses y actúes como empresario global. Les agradezco a todos, asistentes, a los nuevos ponentes, a Marco Antonio, a Felipe Capetillo, y bueno, a todos los que ya nos apoyan, Nora, que ya no había regresado, también bienvenida cuando guste, Nora, y muchísimas gracias. Les deseo un feliz fin de semana, y no se les olvide, los espero mañana en mi programa. Está muy padre, estoy pero súper emocionado. Ya quiero que como niño chiquito todos los... Ya quiero que siempre sea sábado para estar ahí frente a las cámaras. Y es una hora que disfruto mucho, pero que invertimos mucho tiempo en preparar todo el material que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias. Excelente día. Buen fin de semana a todos. Gracias a todos, excelente fin de semana. Ay, saludos. Buen día, que la pasen bien. Bye. Gracias. Gracias a todos.